Hola, bienvenido un día más Adiestrando Huellitas. El día de hoy te voy a mostrar cómo enseñarle a tu gato un truco muy divertido, un poco complejo, pero si lo logras hacer es demasiado divertido para tu amigo felino. Enseñar a un gato a rodar en el suelo puede ser un desafío, ya que no todos los gatos son receptivos a los comandos de entrenamiento. Sin embargo, aquí hay algunos pasos que puedes seguir para intentar enseñar a tu gato a rodar. Primero, establece un ambiente tranquilo. Asegúrate de que tu gato esté relajado y en un ambiente tranquilo antes de comenzar el entrenamiento. Los gatos son más propensos a aprender cuando están tranquilos y receptivos. Segundo, consigue un premio. Encuentra un premio que a tu gato le guste mucho, como un trozo pequeño de comida húmeda o un snack para gatos. El premio debe ser algo que encuentre irresistible. Tercero, empieza con el comando rodar. Mientras tu gato está acostado o sentado, toma el premio en tu mano y muévelo suavemente en un movimiento circular desde la nariz de tu gato hacia un lado. Acompaña esto con el comando verbal rodar o cualquier otra palabra que elijas para indicarle que quieres que ruede. Cuarto, refuerza el comportamiento. Tan pronto como tu gato haga el más mínimo intento de rodar, incluso si se inclina un poco, dale el premio y elógialo verbalmente. Repite este proceso varias veces, siempre recompensando a tu gato cuando intente rodar. Quinto, aumenta gradualmente las expectativas. A medida que tu gato se vuelva más cómodo con el comando y el premio, intenta esperar un poco más antes de darle el premio. Esto incentivará a tu gato a rodar más completamente antes de recibir la recompensa. Sexto, practica gradualmente. Repite estos pasos varias veces al día en sesiones cortas de entrenamiento. La consistencia y la repetición son clave para enseñarle a tu gato nuevos comportamientos. Recuerda que cada gato es único y puede tener diferentes niveles de receptividad al entrenamiento. Algunos gatos pueden aprender rápidamente mientras que otros pueden necesitar más tiempo y paciencia. Si tu gato no muestra interés o se frustra durante el proceso, es importante ser respetuoso y no forzarlo. En su lugar, enfócate en otros comportamientos que pueda aprender y disfrutar. Esto es todo, si quieres que te muestre más trucos como este, escríbemelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, las cuales pongo al final de este video, ya que allí subo más contenido acerca del adiestramiento felino. Nos vemos en una próxima oportunidad, adiós.